Assalamu alaikum, amigos míos, estoy comiendo miel. Estoy comiendo miel traída de Palestina. Un sabor totalmente diferente. Mentira, es de la verdulería. No pasa nada. Cuando haya plata para ir a Palestina, vamos a ir a Palestina. Mientras tanto nos conformamos con lo que tenemos acá en el barrio. Mirá qué vamos a hacer. Desodorante. No, es alcohol. En un bote. Bueno, me voy a remangar. Vamos a hacer hoy un pancito de papa. Fácil, sencillo, rápido. Yo lo voy a hacer como siempre acá para no... Vos lo vas a hacer en la mesa. No es necesario tener una máquina. ¿Ok? Para ello vamos a empezar poniendo harina. Tres ceros. Medio kilo. Y le vamos a poner unos 10 gramos de sal. Aproximadamente. Para que voy 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? 10 gramos de sal. La vamos a enmezclar. Ya está. Nada más. No. Vamos a poner esto a propicuarlo aquí. Corremos los chupetómetros para acá. A ver si hace mucho ruido. Así, ok. Entonces, mira lo que vamos a usar. Y leite. Manteca, 50 gramos. Una cucharada de miel. Levadura, que hay unos 20, cerca de 25 gramos. Papa, ya hervida, un purecito. Herví la papa sin sal, sin nada. Listo, un purecito, 150 gramos. Y acá hay 250 de leche. No sé si la voy a usar toda. Porque como las harinas no están viniendo muy buenas, siempre eso, acordate, dependiendo de esto. Porque esto es líquido y esto chupó líquido. Entonces hay que ir como monitoreando las salidas de la autopista y ver hacia dónde pringar. Hola, hola, hola. Lo voy a enchufar acá porque se salió. Bueno, hacemos un agujerito en el medio, sin ensuciarme. Hacemos un agujerito en el medio y vamos a poner la levadura. Así, querés hacer un fermento previo, si estás acostumbrado o acostumbrada a generar un fermento con la levadura y un poquito de leche, etcétera, etcétera, lo puedes hacer, ¿sí? Si no, derechola. Ahí fue la miel. Vamos con el puré. Así. ¿Todo junto? Sí, todo junto. Yo lo hago todo junto. Y después te voy a mostrar cómo van a quedar. Y vos después decidís... Manteca está cuasi pomada porque hace un frío de... Pero sí, tiene que estar pomadita. Voy a empezar dándole unas vueltas a esto para que se troceen así entre ellos. Y después le empiezo a agregar leche. Pero como está ese ruido, dame un segundito que yo te lo voy enmezclando. Sí, bueno. Ahí ya le puse un poco de... Un poco de agua, te iba a decir, un poco de leche. Pero todavía está hecha una piedra. Ves que ya casi me queda casi nada. Entonces ahora le voy a ir agregando otra vez. Guarda que va a hacer ruido. Y sigo agregando. Y la terminamos de ver ahora cuando se termine. Y la termino de acomodar acá en la mesa. Dale. Me cansé de amasar. Pero me cansé, mal. Mucha amasación. Sí. Bueno, loco, cuando no la tenía era a mano. Ahora que la tengo. Bueno, vamos a bajarla. Y la vamos a poner a levar.
Hop. Corremos todo. Chup, 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 chup. Te sacás las masas que te quedaron recién, siempre con las manos limpias. ¿Cómo se llamaba este señor de las manos limpias? No. A ver, el que se acuerde que me lo diga ahí. Vas a bajar toda esta masa. Bob. All right. Sipiriripi. Bala. ¿Querés panes blanditos? Pues a la masa blandita. Mm, es como un gnocchi grande. No se siente en el. No, mira, mira. Uh-huh. Así tiene que ser, ¿eh? No. No le agreguen nada. Yo la usé toda la leche. Listo. Esto no tengo que hacerle nada porque ya la. Ya está reamasada. La re amasé. Ahí. Un poco de harina acá. En el tupper. Marca tupper. ¿Quieren comprar tupper? Se escriben conmigo, ¿eh? Así nomás. La vas a poner ahí. Uh-huh. Le vas a poner la tapa del tupper. Y lo que va a pasar es que va a hacer pop. Y se va a escuchar que salta. Y ahí es el momento. La vas a dejar rebar, hace frío, hora, hora y media, dos, la que lleve, no importa, hasta que duplique. ¿Listo? Mientras que esto leva, andá y suscríbete al canal. Sé buena persona. Una suscripción, un botón, una campanita, no le hace mal a nadie, ¿no? Somos todos argentos, todos nos podemos ayudar entre todos, ¿eh? Bueno, y después te convido un pancito. ¡Ey! ¡Hey! ¡Tiene que nacer! ¡Ah! ¡Ay, cachi cachi! Dijo. 125 tiene que pesar cada bola. ¿Ok? La vas a cortar. Me pasé, Petronilo. Pero son 8. Pegá la vuelta y volví a casa. Petronilo. Bueno, no importa, me quedo cortando. Y haciendo unas bolillas. Y ves que está así, no te pongas harina, ¿ok? Uh-huh. Dale. Hello. Hello. Hello, amigos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, esto no es necesario, ¿eh? Si vos lo haces con estos aros, si tenés aros de verdad, lo haces con aros de verdad. Estos son aros que hice así. Vamos a suponer, sí. Sí, bueno, ¿no? Sí, y así. Y después esta punta la pones acá adentro, así. Y tarán, listo. Le pones en el tamaño. En el tamaño que vos quieras. Yo usé un coso como para tomar una medida. ¿Listo? Ahora, luego de que. Tenés aros, pero. Claro, cuando no tenés aros, tenés papel de este que ya usaste para otras cosas y ahora lo vas a usar acá. Esto tiene aceite abajo, si tenés aceite en aerosol o algo de eso, listo. Si no, un poquito abajo y un poquito acá. Así como están, así los podés dejar, ¿eh? No es necesario esto, los pone acá, típico pan de hamburguesa. La otra manera es así y lo vas a blim, 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 ¿verdad? Así, uno por uno, y menos mal que no son hongos. Le haces todo así y lo vas a aplastar. Esto lo que va a hacer es que te queden super marcaditos en los bordes, o sea, marcados de derechos así, rectos, pero te va a quedar con una franjita más clara. Cuando veas la finalización del producto. Eso es para cortar. Claro, cuando veas la finalización, vos vas a decir, no, Miguel, así no me gustan, yo lo hago otra manera tradicional. Bien, manera tradicional, me pones este solo así, pum, pum, chao. Yo los voy a hacer así. Lo dejas leudar, horno. Presta atención porque es importantísimo. Pero un secreto. Sí. Ah. 180 grados. 12 minutos. 12, 15. Depende del horno. Uh-huh. Y chau, pinola. Lo voy a pintar antes de meterlo. No te lo voy a mostrar eso. Con una doradura.
un huevito, una cucharita de azúcar o un poquito y un poquito de sal, bla, 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 bla. Y al horno, 12 o 15 minutos, 180 grados. Uh-huh. ¿Lo viste que doró? Ya está. Bien. Chau, Pi. Bueno, ¿ves lo que te digo? Cuando vos haces un pan con aro, te queda así, con el borde del aro. Si lo querés común, lo haces común. Si lo querés como un avión, lo haces dos alas para el costado. Si lo querés como un camión, con dos rueditas. ¿Dos rueditas? ¡Qué boludo! Dos rueditas de adelante, dos rueditas atrás. ¿Ves? Acá tenés los aros, esto lo lavás bien. No, se tira. Mirá. Esto es un pan esponjoso. Vuelve. Es una bomba. Oh, ¡vuelve! ¿Qué es en ti la vida? Se me va. Estoy re loco. Estoy re loco. Haceme slow motion. Mirá. ¡Qué migón! ¿Ok? ¿Te gustó? Y te sirve para hacer esto. Toma, maldito pan. Otra vez. Espectacular. Es para jugar, para sacarte los nervios. Claro. ¿Viste? ¿El lugar para qué vas a ir al todo por dos pesos a gastar una de esas gomas que se hace así? Le das al pan y vuelve. Bueno, no hay sándwich, loco. Solo hay pan. Ahora vamos a ver. Ahora veremos qué se le fabrica para ponerla adentro. En este video te enseño a hacer el pan, en el próximo te enseño a hacer el relleno. ¿Listo? Sí, un cacho de queso y salame. Sí. Queso y salame y a pescar. Niños, que tengan buena noche, sueñen con los angelitos y si te cae el diente, acordate de dejarle al hada de los dientes la monedilia. No, al revés, ella te deja la monedilia si vos le dejas el diente. No existe el ratón Pérez, existe el hada de los dientes. Bueno. Esto lo voy a dejar así, para que ustedes lo vean. Gócenlo. Y suscríbanse al canal, porque si no se suscriben, ya saben. En mis sueños, en sus sueños, estaré yo. Acechando y acechando y acechando, hasta que se suscriban. Ah, y acuérdense que acá abajo ahora hay un cosito, un corazoncito que dice tin, tin, tin. Pueden tocar ahí. Y YouTube me habilitó para que me den algo de plata. Guachos, algo de plata, algo. Para que compre la harina para hacer los panes, aunque sea. Chao. Thank you.